de primordial y para ello se deben aprovechar al máximo el presupuesto que le fue aprobado a Sonora. Se deben atender las prioridades que se tienen en estos momentos, señaló la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación, CAGEME. Pues número uno, pues arreglar aquellas necesidades más apremiantes que tiene el Estado, sobre todo aquellas relacionadas con temas muy sensibles como la salud, como la educación, que tienen que ser atacados pues de frente de una manera muy rápida. Y número dos, en cuestión de desarrollo económico, pues que sea distribuido equitativamente, que venga a promover un crecimiento regional equilibrado, como lo hemos dicho tantas veces, y que de esa forma se puedan gestionar los recursos. Hay muchas necesidades que han sido, vemos al sur de Sonora, pues cómo fue olvidado durante los últimos años, sin tener una inversión fuerte y clara, pues entonces que tomen esos detalles pues, para poder impulsarlo y que pueda haber una reconversión real hacia el sur del estado. Regino Angulo Rodríguez, presidente del sector industrial cajemense, añadió que el crecimiento debe ser equilibrado en todos los municipios y no beneficiar a unos cuantos o bien a unas regiones. Insistió en que el desarrollo es fundamental para que las comunidades puedan acceder a mejor calidad de vida para sus habitantes. Con edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.